Hoy nos hemos concentrado por la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer. Como todos sabemos, está la iniciativa en el Congreso de la República, específicamente en el Senado. Hoy el segundo debate sobre matrimonio igualitario. Eso sería una catástrofe para nuestros niños, para nuestras familias, puesto que esto daría paso a la adopción de niños. Y los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos. Así que hoy defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer. Nuestra posición no es contra nadie. Nuestra posición es a favor del matrimonio en su idea original, como ha sido siempre. Que los hombres y las mujeres vayan al altar a contraer su matrimonio o ante una autoridad civil de nuestra nación. Hoy nuestra voz es de respaldo. Vamos a hacer un festival hoy de alegría, de música, pero también para que se escuche nuestra voz. A nivel nacional tenemos concentraciones en todas las ciudades capitales para decir sí al matrimonio entre un hombre y una mujer por el derecho de la familia y de nuestros niños. Hoy estamos aquí defendiendo la institución del matrimonio. El matrimonio nació como inspiración divina entre un hombre y una mujer. Y no podemos permitir que a nuestros niños se les confunda creyendo que el proyecto de ley que se ha presentado al Congreso de la República para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo nos hace ningún bien. Por el contrario, la sociedad requiere de que se recuperen los principios y valores y que el temor a Dios se mantenga. La palabra de Dios se cumple desde Génesis hasta Apocalipsis y defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¡Una mujer!